por alguna razón, yo creo que desde chiquita, desde muy pequeñita, los sentidos, tanto el olfato como la vista, el tacto, estuvieron como muy desarrollados. Y yo creo que esa memoria, la memoria de mi vida es perceptual. Siempre tiene que ver con qué percibí, cómo lo percibí, cómo se sentía, cómo olía, ¿no? Es esa sobre todo la memoria. Yo diría que esa es la memoria más importante, que después se refleja y la llevo a mi trabajo, ¿no? Y por eso este uso tan variado de materiales, porque yo creo que hay una especie de búsqueda, a veces angustiosa, no sé si angustiosa, aunque no se ve tal vez en el trabajo, por querer traer al presente una sensación de X experiencia, ¿no? Entonces, la búsqueda que hago de los materiales y luego selecciono para hablar de algo, de agua, de montaña, de cuerpo, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo se vive una realidad material. Entonces, el intestino de cerdo, me gusta muchísimo precisamente por esta, tiene una translucidez muy interesante, ¿no? Y aparte la superficie otra vez es muy activa porque refleja y absorbe la luz de una manera muy especial. Entonces, la primera vez que la uso fue en la exposición del Museo de Monterrey, Tránsitos, para una obra que se llamó Ad Infinitum. Ajá, una obra bastante grande, como de 3 metros de largo. Usé muchísimos intestinos. Y fue una cosa muy interesante porque era una pieza hecha de... La estructura era de carrizo. En el momento en que pones los intestinos, como se contraen, se tuerce la pieza y digamos que ya no era lo que yo quería, pero resultó mejor porque tuvo un dinamismo mucho más interesante. Entonces, ese tipo de experimentos y de accidentes también están permitidos, ¿no? Porque el material se impone. Para mí el material tiene que hablar con todo su potencial, ¿no? Y bueno, y también es una entraña, ¿no? Entonces, esta idea ya a nivel más como de ideas, la entraña interna, ¿no? No es una piel como esta piel, la dermis, es una entraña, pero también es una piel, ¿no? Y es un límite entre una afuera y una adentro. Entonces, esa exposición y mucho también de mi trabajo tiene que ver con esos límites de ir como entrando, como en una especie de trayecto a las capas, ¿no? A las capas de la cebolla, ¿no? Que vas penetrando y conquistándolas de alguna manera.